El día 25 de marzo los invito a todos a mi aniversario sacerdotal, cumplo 52 años de padre y vamos a tener una misa solemne a las 9 de la mañana, es un sábado. Ese día no va a haber catecismo, ¿verdad? Y luego otra misa a las 12 del día. Y después de la misa de la mañana, un desayuno de gala. Y después de la misa de 12, de 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, la misa será a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y después será el banquete. De manera que están invitados. La cooperación, pues es para construir, ¿verdad? Pero son 300 pesos. Vayan ahorita a cualquier restaurante a ver cuánto les sale el desayuno, ¿eh? Sale más caro. Así es que, pues los invito. Es para seguir la construcción. Estoy yo muy contento, muy emocionado, porque el próximo martes, si Dios quiere, se va a echar el techo ya conclusivo del primer piso. Se acabará la obra negra, que decimos, del primer piso del aspirantado. Pero Monseñor ya había dicho que, mira, preaspirantado para las chiquitas. Aspirantado, ya vas más adelante. Luego va a seguir postulantado y noviciado. Ya están los cimientos. Es lenta la construcción porque somos pobres. Vamos de a poquito, pero muy contentos, porque es la casa de Dios. Ahí están en este momento, escuchándome por la cámara, las religiosas. Ellas todos los días siguen la misa que tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Y luego les doy clases con un teléfono celular, ¿eh? Ya ando buscando de qué manera se podrá mejorar, pero tenemos clases, yo aquí, con las madres de aquí, y se transmite por satélite, ¿verdad? Y pues Dios ha dado esos medios, dice el Concilio Ecuménico Vaticano II, intermirífica, entre las cosas maravillosas que Dios dio a la inteligencia del hombre, es esa capacidad de crear parecido a Dios, análogo a Dios. El ser humano es creador, y creó con su industria, con su inteligencia, con su trabajo, con su dedicación, estos medios que deben servir para la gloria de Dios, para la salvación de las almas. Pido ayuda económica, invito a las muchachas de 12 a 24 años a que se hagan religiosas, comuníquense con nosotros. El Evangelio de hoy es para un obispo santo, San Andrés Corsini. Es un obispo de esos siglos turbulentos de la historia humana, en que hubo guerras, revoluciones, problemas de todo tipo. Pero él se dedicó a Dios nuestro Señor y a hacer el bien. En la medida, dice el Evangelio, de sus talentos. Los talentos son unos pesos de oro. Un talento equivaldría tal vez hoy a unos 50,000 dólares. Bastante dinero. Lo trabajó, dice el Evangelio. El siervo bueno trabaja el capital, invierte el dinero y con su trabajo lo multiplica. De 5 talentos que recibió, regresa 10, el doble. Otro recibe 2 talentos nada más, pero trabaja y entrega el doble a Dios nuestro Señor. Otros no. Reciben, cada quien recibe de Dios un talento y lo entierra. No lo pone a trabajar.
A mí me da una tristeza cuando tengo que salir y en la calle veo aquí en Tijuana cuántos jóvenes en la calle, muriéndose, diríamos ya, en su miseria, por la droga. Qué tristeza ver jóvenes, repito, que podían darle a Dios nuestro Señor el 100 por 1 en su vida, que según el plan de Dios pudieran haber formado una familia, pudieran haber sido sacerdotes, religiosas, porque hay muchísimas mujeres también, y no, vagando en las calles, sin rumbo, juventud quemada, se decía hace unos 60 años, quemó su juventud y parecen ancianos, más aún, parecen ánimas del purgatorio que vagan sin ton ni son. A todos nos obliga, mis hermanos, ayudar a los niños, a los jóvenes, para que no se vayan por el mal camino. Los santos, ¿qué hacen? Hacen lo que pueden, ni más de lo que pueden, ni menos de lo que deben. A cada uno de nosotros Dios nos da una oportunidad de hacer algo por los demás en nuestra vida. Ay de nosotros que no sigamos esa voz de la conciencia que nos impulsa a hacer el bien, a buscar la solución a los problemas, al nivel en que Dios nos puso. A muchos los puso en la cúspide, en la punta, sobre el candelabro, y tienen que hacer mucho mayor bien que otros que están en un círculo más reducido, pero ahí también tienen que hacer el bien. ¿Cómo se llama hacer el bien? Amar, querer, preocuparse por el prójimo, que nos duelan, y hacer, repito, lo poquito que podamos, pero hacerlo. Estas religiosas se están preparando, están construyendo para un día hacer grandes cosas. ¿Qué son las grandes cosas? ¿Grandes edificios? No, mis hermanos. Son las almas. Trabajar por la salvación de las almas. Trabajar para quitar el pecado del mundo. Trabajar para que cada persona se encuentre con Dios, lo ame, lo conozca, lo obedezca y un día lo goce en el cielo. Esos son los santos, los que hicieron todo lo que pudieron por Dios y por la salvación de las almas. ¿Cómo se va a remediar el mundo? Con líderes, con esto, con lo otro. Sí, ¿y cómo se llaman esos líderes? Santos, con hombres y mujeres que amen a Dios y amen al prójimo. Y entonces se desarrollan los talentos. En la medida en que amamos a Dios y de reflejo amamos al prójimo, nos desarrollamos, crecemos. Que este pensamiento nos anime, mis hermanos. Yo puedo hacer algo. Será una mirada buena, será una sonrisa, será una palabra, será una actitud de reprobación, actitud de no estar de acuerdo, actitud benigna, amable, consoladora, actitud de firmeza ante el mal, ante el pecado.
Dios nos inspira. A cada uno de ustedes Dios lo inspirará en el momento preciso. Él lo dice de la palabra. El Espíritu Santo pondrá en sus labios las palabras que habéis de decir. No tengáis miedo. Hagamos algo, mis hermanos. En las obras de misericordia hay toda una escalera de cosas que debemos hacer en esta vida. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Son las más fáciles. Las más fáciles, así como oyen, Vestir al desnudo, visitar al enfermo, luego dar posada al peregrino, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Vienen las más difíciles, ¿cuáles son? Enseñar al que no sabe, dar un consejo al que lo necesita, consolar al que sufre, corregir al que yerra, soportar con paciencia los defectos del prójimo, perdonar las injurias y hacer oración por vivos y difuntos. Ahí está el catálogo de obras con las cuales podemos desarrollarnos, crecer en la santidad, salvar las almas, quitar el pecado del mundo. Ahí está una gradación de menos a más. Entonces, ¿cuál es la obra de misericordia, de caridad más importante y la más difícil? Hacer oración por vivos y difuntos. ¿Cuál sigue en importancia? Perdonar las injurias. Todos podemos hacer eso. No nos cuesta ni un centavo. ¿Cuál otra sigue de importancia? Soportar con paciencia los defectos del prójimo. Eso no significa estar de acuerdo con el pecado. No. Soportar, aguantar, sin desesperarnos, sin reventar, ¿verdad? Consolar al que sufre. Siempre podremos hacer eso. Corregir al que yerra, eso es muy difícil, pero hay que hacerlo. Dar un buen consejo, enseñar al que no sabe. Esas no cuestan ni un centavo y todos podemos hacerlas. Así es como se trabajan los talentos, como mereceremos un premio en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.